Un caso del que se está hablando fuertemente en las redes sociales y donde ha salido mucha información de la que no se han hecho los eco los medios tradicionales de comunicación en República Dominicana, es el desfalco a la cooperativa Herrera, COP Herrera. Encabezada esta junta directiva, entre otros accionistas o propietarios, por Jorge Eligio Méndez, un ex juez suplente del Tribunal Superior Electoral, y también un empresario llamado Gabriel Santana. Se ha hablado, como les digo, muchísimas cosas. En los medios de comunicación tradicionales lo que sale es parte de la filtración, de cosas que se van revelando. El monto que son más de 2.500 millones de pesos. Y se mencionan a figuras como Michael Miguel Holguín, el comunicador, donde se decía que parte de su accionar en el caso es que les recomendaba a figuras, a personas, clientes, que, a la cooperativa, que invirtieran, a potenciales clientes, que invirtieran sus cuartos en COP Herrera. ¿Qué tiene ustedes que decir al respecto? Mira, tú sabes que también en COP Herrera, supuestamente, uno de los estafados es Rafa Rosario. Y Rafa Rosario había denunciado anteriormente, aunque no había dado el nombre de la cooperativa, de que lo habían estafado con 10 millones de pesos. O sea, y a más y fue la Procuraduría, yo recuerdo eso. Exacto. Entonces, uno más dos es tres. Entonces uno calcula, bueno, Rafa había denunciado que lo estafaron con 10 millones de pesos, la cooperativa COP Herrera estaba ahí, fue ahí donde él fue estafado con ese dinero. ¿Qué sucede? A mí me llama la atención la forma de trabajar del Ministerio Público de la República Dominicana. Siempre lo he dicho. Y han aplicado el mismo modus operandi, no solamente en temas de corrupción política, sino también en este esquema ahora. Fíjense cómo hablan de un monto, para mí, ridículo. 2.500 millones de pesos, una estafa. Y ojo, que mucha gente puede empezar a lo cobrar y a pensar, no, eso desde su constitución hasta ahora, mucho tiempo, no. El expediente dice que eso es a partir de 2018, en los últimos 5 años. Léase que supuestamente esta red, que estafaba, se robaba 500 millones de pesos anuales en los últimos 5 años. Yo digo que esto es ridículo porque ese monto, o sea, ¿qué cooperativa de La Vega, de un campo, por más cliente que tenga, te va a manejar un volumen que le permita robarse, distraer 2.500 millones de pesos? O sea, ¿cuánto movía esa cooperativa? 7.000, 10.000 millones de pesos movió en los últimos 5 años. O sea, ¿quién ahorraba? Todo el mundo aquí. Los Abinader estaban ahorrando ahí. Y los Mejía. Los dueños del país. Y los Alessio. ¿Será? Los sí. Corripios. Esa es la cooperativa ahí de la familia. Ahí están los Bichini, los Corripios, los Ricí. Tiene que ser para que una cooperativa en un campo te mueva un dinero que se puedan robar 2.500 millones de pesos. ¿Y por qué tú menosprecias la economía de La Vega? De esa manera? Eso no tiene sentido. El Ministerio Público, para mí, en su estrategia de posicionar los temas a nivel comunicacional en la población para decir, bueno, qué trabajazo, 2.500, porque si tú me dijeras a mí, que es un dato más creíble, bueno, se distrajeron 250 millones de pesos. Eso es más creíble. Sin embargo, eso no llamaría la atención de la prensa titulares. Es un clickbait, entonces. Claro, claro. Eso es lo que yo pienso. No que no haya un dolo, no que no haya un déficit, pero no creo que sea de 2.500 millones. O sea, y ahí tú ves por dónde va el asunto. Porque La Vega es muy pobre como para tener 500 millones de pesos al año. No, yo dije La Vega, yo dije una cooperativa en La Vega. No es verdad que el pueblo entero de La Vega guarda todos esos ahorros en esa cooperativa. No lo creo. Y para tú distraer 2.500 millones de pesos, tienes que mover por lo menos 10.000. Ahí no estaban cuatro, por ejemplo. Ahí no estaba dinero, porque uno sepa, ¿no? Uh-huh. Por lo menos revelado que haya dinero, por ejemplo, de los Medrano, que son gente de cuarto en La Vega. Sí. O de los Rivera, que son los remanentes. No, los ex dueños de Indubeca. Que un sobrino, un hijo tenga un dinerito ahí. ¿Tú crees que en una cooperativa un Medrano va a meter 500 millones de pesos? No, Medrano. 100 millones de pesos. Eso es un sobrino, el novio de un yo. Pues, sí, una cooperativa ahí. Tú metes 1 millón, 2 millones para que te meten 4, para que te meten 6. De los ahorrantes en la cooperativa. Que el gran handicap que hay aquí en este país es el galloloquismo con que se administran las cooperativas. Porque funcionan como si fuera un banco, pero fuera del ojo revisor y estricto, ¿no? Del control que tiene la banca. De la superintendencia. Claro, ellos funcionan como un banco, pero son cooperativas. Y cuando tú vas a la cooperativa tiene un banco. Que está por fuera de... ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí hay un tema. Y para mí, montar este espectáculo,
para vender titulares, lo que distrae de lo que está, lo que pueda estar sucediendo ahí real efectivamente. Ahora bien, ha trascendido la vinculación de mucha gente de renombre en este caso. No, y Gabriel Santana es una figura clave, porque vi a Gabriel Santana, que es el propietario de unos estudios, de unos medios ahí llamado La Máxima. Sí. Algo así, que también tiene un espacio virtual llamado La Máxima Radio Show o algo así. Se habla de una suerte de lavado de dinero. Sí, de capitales, porque lo que dice la acusación aparentemente es que los dueños compraron terreno, entonces se diversificaron para justificar el movimiento de ese dinero, comprando radio, emisores de radio, programas de radio, o sea que eso cuesta un dinero por el posicionamiento, invirtiendo, o sea, estaban diversificados para justificar el movimiento de ese dinero, y que supuestamente la estructura funcionaba haciendo reestructuraciones de préstamos. O sea, un préstamo se reestructuraba y volvían, cogían otro préstamo y se enganchaba, y cuarto pajón. Que había dinero que ellos que supuestamente recibían que ni llegaba a la bóveda de la cooperativa, sino que lo retiraban por caja. Venía una gente y depositaba 5 millones, vamos para yo ahorrar la cooperativa. Se lo ponían en número, como dice Delio, que se imprime. Tú veías tu aplicación. En papelito. Tú tienes 5 millones. ¡Pam! Pero el tipo lo retiraba por caja a su cuarto y se lo llevaba. Eso es lo que dice la acusación. Ahora, yo insisto, el monto es ridículamente alto. Para mí no es creíble ese monto. ¿Y si yo te cuento una película que podría justificarte ese monto? Una película, dime una historia de la vida real. No, pero ajá, ¿qué tú quieres? Entonces, habría que ver, porque si al final la acusación viene, que el monto no viene de la estafa, como dicen ahora, sino del blanqueo de capitales. Esa era la película que te iba a contar. ¿Y si hay lavado de por medio? No, pero es lo que te digo. No, porque ellos dijeron que hay un blanqueo de capitales, pero el blanqueo de capitales que estaban utilizando eran los propietarios de la cooperativa, que se robaban el dinero, pero si yo no tengo 500 millones de pesos, para yo justificar el dinero que tengo, lo sacaba a través de un supuesto préstamo, sacaba el capital y lo invertía, como yo no podía enriquecerme ilícitamente sin tener consecuencias, así inversiones. Bueno, claro. No tengo dinero, sino que compré una emisora, puse un negocio, entonces se diversificaron para que no se vea ese monto estrafalario a nombre de fulano mengano, sino de empresas. Entonces iban sacando ese capital. Entonces ese es el que se lavaba. No se ha hablado aún de lavado de capitales provenientes de otros actos ilícitos. Si me dijera a mí, por ejemplo, tal narcotraficante aprovechó la cooperativa. No, es que no habría forma de saberlo, Mario. Es lo que te estoy diciendo, pero que... Pero la cooperativa es donde se lava el dinero que está registrado, el dinero que ya está limpio. Pero yo, mi hermano, escúcheme. Lo que te estoy diciendo es, la cooperativa te recibe a ti dinero hasta en efectivo. Porque como un banco te recibe dinero en efectivo. Sí. Y el lavado de dinero más fuerte que se hace en los bancos. Yo lo que digo es, la acusación dice que se diversificaron con diferentes empresas, radio, emisoras, etc. Esas empresas reciben dinero, ganan, facturan dinero. El ABC del lavado de activos es una supuesta entrada de ganancia de un negocio lícito. ¿Por qué los narcotraficantes usaban la discoteca? Porque eso es incuantificable. Tú agarras una discoteca, haces una fiesta, le paga le pagué 1 millón de pesos a Roche, 2 millones en buste, se le da 500 mil. Y ahí tú le lavaste. No digo que Roche haga eso, un ejemplo, estoy poniendo. Y puse un nombre. Exacto. Tú le pagas 2 millones, dame que está nombre, a un artista. Le pagué 3 millones a fulano que está pegado en buste. A un artista famoso que tenga un expediente por violación de menores. Se le paga 1 millón y ya tú lavaste 2. Vendí 20 millones en bebida. Ahí tú empezás a auditar bebida por vida. En buste se vendieron 5 millones porque la pusieron a 3x1 y regalaron pila de romo. Ahí tú lavaste 20 millones más. Por entrada soltado, ¿qué hace el tipo? Vamos a hacer una fiesta diaria. Ta, 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 ta. El tipo te hace en un mes 25 fiestas. Reporta. Es un ejemplo que estoy poniendo. Que es una forma en la que pueden aparecer esos 10 mil millones para que se puedan robar. Exacto. Sí. Tienen que vincularlo. ¿Qué tiene que ver Caro Brito con todo esto? Lo que pasa es que Caro Brito era talento de La Máxima Radio Show. ¿Y que ella decía muy oronda que la y muy campante. Y mi campaña. No lo he visto en noticias oficiales, pero hasta que ganaba unos 200 mil pesos para presentar ese programa. Sí, se hablaba del monto, inclusive, 200 mil pesos por presentar el programa. Ella hablaba prácticamente como si fuera accionista de esas empresas. O sea, ella hablaba con una propiedad como si fuera accionista de esa empresa y tenía, digamos, todo ese aval, por así decirlo. Lo que pasa es que se está especulando, y sobre todo en medios virtuales, no ha salido en los medios de comunicación y del género reconocidos,
Exacto, y del Urbano y de rivales quizás del mismo Santiago Matías, que a ella la allanaron. Luini dijo eso. Luini, sí, fue Luini Corporán. En un programa de Luini yo lo vi. En Fogarate. Se dijo que ella la allanaron. Que llenaron, que ella la allanaron. Yo no he visto eso. Llenaron los bienes, llenaron su apartamento. Ah, pero eso no ha salido en la prensa. No, eso no ha salido ni los medios, por supuesto, de último minuto de Alofoque no ha salido. Pero ella no ha hablado, ella ha hablado. Que yo sepa, no. Hasta este minuto ella no ha hablado. Quien sí se ha expresado es Michael Miguel, ¿verdad? Porque como se menciona en el expediente que él convencía a los potenciales inversionistas, pues... Sino que él llegó a recomendar a varios. Digamos, que él era el embajador. Porque es así. Lo que quiere decir, si usted lee la implicación de Michael Miguel, es como el embajador de la empresa Cop Herrera. Y entonces nada, malsanamente también Santiago Matías le ha dado durísimo como al tema de Michael Miguel, como hablando del hombre serio, míralo ahí. Uh-huh. Porque Michael Miguel, tú sabes que siempre ha tenido una línea de sin vicios, sin drogas y esto, y aquello. No solo la gente, sino atacando a los Foques, diciendo que a los Foques es malo, un cárcel para. Entonces automáticamente sale. Exactamente. Y le entra, porque fíjate cómo Domingo Pael le entró con el tema de la generación a los Foques. Y él públicamente, los medios de comunicación. Le deseó la muerte. No, reza, pide que se muera, que se lo lleve el cáncer. Que se lo lleve el cáncer ya. Que es algo que Santiago aún no maneja, esos códigos. Son excesos de él, sí. Pero le saca provecho a eso. Miguel Vargas Maldonado, ¿qué tiene que ver en esto? Se dice que... Sí, pero que está mal mencionado, Miguel. ¿Por qué? Carol Brito también está mal mencionado, porque no. Si ya lo que está haciendo es un trabajo también, ahí, cobrando un sueldo. También, también, posiblemente, porque el tema es... ¿Y quién menciona a Miguel Vargas Maldonado? Creo que el Ministerio Público, ¿no? Sí, pero que oye lo que dice. Miguel Vargas Maldonado, los medios de comunicación, porque el Ministerio Público lo menciona. Cuando tú lees el expediente y ves el contexto en que se menciona, tú te das cuenta cuál fue su participación. Cuando tú lees la noticia, no. Miguel Vargas ha mencionado en el caso. Otro ¿sí? clip ahí. Ahora, lo que te digo, o sea, caso de corrupción, desmantela 2.500 millones y mencionan a Miguel Vargas. ¿Qué tú infieres con eso? Que está metido ahí. Que está metido en la cojioca. Que se buscó algo. No, y 2.500 millones suenan a Miguel Vargas. Exactamente. Exacto. Entonces está en la cojioca. Ahora, cuando tú lees el expediente, te das cuenta que lo que... Que la vinculación que tiene Miguel Vargas a sus empresas realmente, no él, sino las empresas de Miguel Vargas, es que le compraron, o sea, ellos de la cooperativa, uh-huh, compraron algunos bienes a Miguel Vargas, a la empresa de Miguel Vargas. O sea, Miguel Vargas le vendió a la cooperativa algo que ellos llegaron a comprarle. No tiene nada que ver con eso. Si tú ves eso en el periódico, coño, pues es diferente. Porque yo, en vez de inferir que Miguel Vargas es parte involucrada de la trama, lo estoy viendo como una víctima de la trama. Él no está involucrado. ¿Me entiendes? No, como una víctima. Porque ahora eso viene que le compraron, fue con dinero ilícito. Entonces está ahora en jaque. ¿Qué fue lo que le compraron? Y el monto que le compraron. No, le compraron. Habría que ver. No, ya, no, porque creo que dice propiedades lujosas. A tu película, que ya tú vas a decir que ya, pero como no, que tú dijiste que no era válida la película. Miguel se lo robó en la cancillería. Tú sacaste mi película de la cartelera diciendo todo comenzó en el año 2013. Ya. A tu película, a partir de ahí. Propiedades lujosas. Pero que Miguel es millonario y todo el mundo lo sabe aquí. Uno es el más rico de aquí. Él sí, pero. No puede tener. Sí, él sí, pero ¿y los compradores? Mira, si estafaron a Miguel, eso explicaría los 2.000 millones. Sí, pero lo que te digo es, escúchame. Digo, supongo, tú tienes una cooperativa, unos tigres millonarios que tiene unos tipos, ¿verdad? Unos empresarios exitosos que tienen emisora de radio con empresa, que tienen programas, que están diversificados, bienes raíces, tienen edificios, compraron. Ya, que habrá chipero en esa cooperativa. ¿Verdad? Y son parte accionistas de la cooperativa. Y le dicen a Miguel, yo te compro un apartamento de eso lujoso, que cuesta en tu empresa, que él tiene, recuerda que Miguel Vargas es ingeniero, tiene empresa de construcción, uno de los mayores conductores, inclusive Miguel Vargas fue parte de su contratante, de las reformas que se hicieron al canal de Panamá en aquel momento. Por eso no sabía que Miguel tiene cuarto mucho antes de estar en política. Entonces. Ahora tiene mucho más. Bueno, pero no por política. De hecho, Miguel Vargas llegó a la política por la cantidad de cuarto que tenía. Sí, exactamente. Entonces, si una gente tiene propiedad de lujo que vender, es un ingeniero de ese tamaño, con empresas de tamaño. Entonces, que le van a comprar un apartamento de lujo. Esas son propiedades de lujo. Apartamento a mí me gustaría de 200 mil dólares. Gustaría, ¿en qué año, y de lujo de verdad que lo construyó? ¿En qué año se hizo esa transacción?
¿En qué año Miguel Vargas le vendió esas propiedades? ¿Pero qué tiene que ver eso con el Día de la Madre? Sí tiene que ver, sí tiene que ver. ¿Pero a dónde? ¿Qué tiene que ver eso con lo que está diciendo el titular ahora? Tiene que ver, porque por ejemplo, mira, yo pero tengo, Maracayo, pero, oye, pero deja que él formule la pregunta. Ya, pero Dios aquí, mío, para tú vender una propiedad. No, no, espérate, espérate. Edwin, una pregunta. Pero si yo estoy vendiendo, yo tengo un millonario feo, yo, Mario Herrera, ¿verdad? Pero imagínate, yo no soy Herrera, que soy Vicini, que ya me van a buscar. Ya no hay duda que tengo cuartos legales porque soy Vicini. Y tú vienes como empresario a comprarme una casa lujosa de $250,000 con tu cuarto en tu cuenta de ahorro. Porque yo tengo que, no, vamos a investigar ese caso cuarto. No soy yo. No, esas autoridades. No, si tú tienes el banco, yo le vendo y le firmo y va bye. Oye, óyeme. Si después robado, el problema es que tiene que confirmar que la transferencia entró. Y que tenga el banco. Es tan simple. Eso ahora, si yo se lo cojo en efectivo, sí. Eso es así. Mira, aquí, si tú tienes una propiedad, yo tengo una amiga que tiene una propiedad que vale $1,000,000. Bien. Y ha tenido como 5 compradores que quieren comprar. Ajá. Y entonces tienen que llegar a una serie de requisitos, no porque ella se lo pida, sino porque las autoridades se lo piden a esos compradores. Pero correcto, una serie de requisitos que correcto, tú no te imaginas para depurar pero a y ellos, contactar no, de que ese dinero. No haya que vende. Pero por eso te digo, hay que ver en qué año se le Miguel Vargas pudo venderle esa propiedad a esos señores. Porque si fue en el año del gobierno del cambio, entonces las autoridades tienen culpa de no detectar eso. Porque las reglas si están no fue, ahí. Pero es que no importa si el año no, que sea, la autoridad tiene si la culpa antes, de no detectar. Y antes la tenía él, Miguel. Si fue antes, Miguel. La tenía Miguel. Si fue antes, la tenía si Miguel. Fue antes, Miguel Vargas estaba en el gobierno del PLD. ¿Y qué pasó? ¿Y? No, ya ahí. ¿Era culpa de él? Ahí lo dejo. Pero que eso no tiene que ver. Pero es que no tiene que ver. Tú pides el tiempo para hablar tremendo disparate. Vámonos, señores. Tremendo disparate. Es que yo no tengo que ver. Yo tengo una vaina de esta tasa legal. Y se la vendo a quien me dé mi maldita gana. El que me la compre, si me lo compró con cuarto que se robó allá abajo, el problema de él que se robó, no soy yo. Yo tengo que venir a indagar si tú tu cuarto te lo robaste para comprarme. A menos que esté en vigencia la ley de extinción de dominio. Ahora. Y yo te puedo quitar la mansión y los cuartos. Independientemente de eso, porque el problema mío viene es: si yo te puedo vender una vaina de 200 millones de pesos y tú me traes una funda negra, ahí yo soy un estúpido. Ahora, sí, ¿qué yo te digo a ti? No, tengo un efectivo, no, póngalo en el banco. ¿Qué función tú le pones Miguel en el banco Vargas? En un cheque. ¿Qué después función que tú haces eso? Miguel Vargas en el gobierno de Danilo Medina? No. ¿Era funcionario? No, presidente del Banco Central. Algo que tenía que ver con las relaciones exteriores. ¿Presidente del Banco Central? Creo que canciller que se llama el carguito. Okay. Venga, y ya, y por eso. Vámonos. Ya, y por eso. Es culpable. Bye, bye, señores. Mario Herrera, José Maracayo, Delio Medina, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita, comentar, todo eso.